Menudo, en la miniserie Los Últimos Héroes. Con el... Campamento de verano. Eso es esto, ahora. Pero el tiempo de María Cataña, esto siempre se llamó el Pandillal. Ah, yo soy Clemente Camejo. Doña Manuela Miranda. ¿Sabe qué viene ahí? La dueña de esta tienda. Una enloquecida. ¿Cómo está mi doña? Ay, anda como loca echándose cosas esas para espantarse los mosquitos. Claro que como ella no es de por aquí, pues los mosquitos la desconocen. Resulta ser que esta hacienda la recibió ella pues como una herencia de su difunto esposo, don Francisco, que paz descanse. Él murió y le dejó esta herencia a ella. Entonces se vino para esta hacienda para acá y ella, sin conocer la hierba, como quien dice, bueno, decidió un día que iba a cambiar esto, que le metió el pecho y lo convirtió en lo que es ahora. Un campamento vacacional de verano. ¿Qué es lo que es? Ese grandote, ese Gaudencio, un negro flojo y mal mandado, igualito a su pa y toda su parentela. Flojo es la exageración. La purísima cara. Raúl. ¿Dónde se habrá metido ese muchacho? Raúl, no busques problemas con Gaudencio, que ese negro es capaz de... Ángelo, ¿cómo estás? ¿Qué, cómo está? Ah, bien, ¿y tú? Bien. Ah, si ustedes no se conocen, este es Ángelo, el hijo de doña Manuela. ¿Qué hubo? Préstamelo. ¿Para qué si tú no conoces estas canciones? Ay, este muchachito es candela. No puedo mentir cuando digo. Oye, ¿eh? ¿Cuándo va a llegar el autobús con los demás muchachos? Ya están por llegar. Pero escúchame esto. Acuérdate que tú vives aquí. Así que no te me embarulles cuando llegue esa muchachera. ¿Usted me mandó a llamar, señora Manuela? Sí, Rodrigo, lo mandé a llamar. Lo mandé a llamar precisamente porque necesito que vaya escogiendo los caballos que van a utilizar los muchachos y después, por favor, que guarde los caballos en la barraca. Ah, ¿usted quiere que yo guarde los caballos en la barraca? ¿Y pongo a los muchachos a dormir en las caballerizas o prefiere que duerman con los caballos? Mire, ese jueguito, usted entendió muy bien lo que yo le quise decir. Sí, sí entendí. Lo que pasa es que me gustaría que me explicara algo que no termino de entender. ¿Cómo se metió usted en todo esto, señora Manuela?
Mire, usted lleva pocos días aquí. Lo único que ha hecho es quejarse de los mosquitos, del calor, del polvero. Vive con mucha angustia. Mire, yo vivo con la angustia que yo quiera. Me angustio y me quejo de lo que me dé la gana. Usted no tiene que meterse en eso. Así que, por favor, vaya a hacer las cosas que yo lo mandé a hacer. Como ordene la señora. Las angustias producen arrugas. Esa es Lucy. A esa muchacha la trajo para acá la doña para que le enseñara cosas a los muchachos. Y miren qué enseña. Ella es instructora. Y ese otro es Rodrigo. Ese tipo se dice muchas cosas por aquí. Dicen que era médico por allá, por no sé dónde, bien lejos. Que está huyendo, que lo buscan. Él vino a tener aquí cuando la doña estaba buscando personal para acá, para el campamento. Y como él dijo que sabía hacer todo, bueno, la doña lo contrató y aquí está, pues, ¿qué podía hacer ella? ¿Qué pasó, negro Clemente? ¿Tú como que te asustaste? No, Valdorina, que me vas a asustar tú a mí. Faltaba más. ¿Eh? ¿Qué hacías tú por ese monte? Lo de siempre, Clemente. Mis asuntos. ¿Tu asunto? Valdorina, yo sé cuáles son tus asuntos. Y avívate, que hoy llegan los muchachos y hay que atenderlos. ¿Y desde cuándo tú me tienes que decir a mí lo que yo tengo que hacer, negro? Negra retrechera, María Purísima. Negra, hay que tener mucho cuidado, porque se la pasa en una sola marramucia. Pero yo a mí, ojo a visor. Además que ya sabe perfectamente que el negro Clemente la pone a caminar derechita. ¡Mami! ¡Llegó el autobús! ¡Mami, llegó el autobús! Sí, sí, mi amor, sí. Ya escuché la corneta. Ok, mami, adiós. Ay. ¿Qué le pasa, mi doña, que la veo estruja que te estruje esa mano? Lo que es entre los mosquitos y la llegada de los muchachos le tienen esos nervios de punta. Ay, don Clemente, lo que pasa es que yo quiero que todo me quede perfecto, eso es lo que pasa. Y todo le va a quedar perfecto, mi doña, le va a quedar bien. A mí no me gusta verla angustiada. Y como resulta que usted me cae bien, tenga esta ramita para que le ayude. Esa ramita, don Clemente. Por supuesto que sí, tal como me ayudó a mí en una oportunidad. Y esa ramita lo salvó. ¿Y quién más si no, pues? Agarre la ramita. Cuando usted se vea en un trance difícil y quiera salir, quiebre la ramita. ¿Y usted cree que... ¿Se cree que esta ramita me va a ayudar en mis problemas? Oh, por supuesto, mi doña. Crea que cuando uno cree, tiene la mitad del camino ganado. Ay. Hay que darle la bienvenida. ¿Prefiere que lo haga yo? Sí, por supuesto que lo voy a dar yo. En nombre de todas las personas que trabajamos aquí. Ya estamos aquí. A ver qué va a pasar ahora. Bueno, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que vamos a buscar un pullero, ¿sabes? Yo no, tú no sé. Quédate, que ahora nos va a decir que esto van a ser días inolvidables. De todas las personas.
personas que trabajamos aquí en este campamento, nosotros queríamos darle la bienvenida. Decía que en nombre de todas las personas que trabajamos aquí, queríamos darle la bienvenida y decirles a todos que esto será uno... que esto será unos días inolvidables para todos ustedes. No se los dije. Estos días serán inolvidables para ustedes. Este es un campamento maravilloso. Hemos preparado las instalaciones para que todos ustedes se sientan a gusto, se sientan cómodos. Mire, señora, no se preocupe pintando el paraíso. Tranquila, no se nos queda fónica, además ya estamos aquí. ¡No! Esto va a ser una experiencia bien bonita, se los aseguro. Esto va a ser una experiencia bien bonita, bien bonita. Yo se los aseguro. Funcionando. Estos días serán inolvidables para ustedes. Oye, hoy comprobé que Lima está bien. Buenas tardes. Bueno, yo no sé dónde iremos hoy, pero contigo voy a donde sea. Los Últimos Héroes, la miniserie, en estreno el lunes 10 de septiembre a las 6 de la tarde. Por Telemundo, tu canal siempre. Esperamos. El Retorno al Jedi y, imagínate, 20 películas más con efectos especiales. Y eso es lo que yo digo, eso fue puro efecto. Y es que todos los campamentos son iguales, siempre inventan algo para que uno crea. Pero por lo menos el cielo no se ve mal de todos los colores. ¿Qué, señora, no? Mira, lo que sí te digo que no se ve nada mal son el pocotón de muchachas que venían en ese autobús. Uy, mira que había unas que estaban bien buenas. ¿Qué, señora? Vamos, muchachos, vengan, vengan. Rapidito. Aquellos de allá atrás corran, que parecen unos viejos. Vengan, se vengan. Aquí en orden. Bien. Rapidito. No me asusten a los caballos. Bueno, muchachos, primero vamos a conocernos. Yo soy Rodrigo Bacari. Soy instructor general del campamento. Ella es Lucy Méndez, otro de los instructores. Y hoy lo que vamos a hacer es conocer el campamento. Lo vamos a hacer a caballo. ¿Todos ustedes saben montar caballo? Sí. 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 Todo, bien. Sí. Qué maravilla. Entonces así no nos tenemos que enseñar nosotros. Ah. Gracias. ¿Te ayudo? Bien. Claro, ¿por qué? Porque si no, yo te voy a... Pues este pie aquí. ¿Cómo
empezó a ensuciar el agua, bebé. Esos son los Meléndez. Olegario y Toto. Dos hermanitos que siempre están creando problemas y buscando lío. Por cierto, que ellos son primos de don Francisco, el difunto esposo de doña Manuela. Ahí andan ellos con un pique con doña Manuela por esta tierra. Un lío de herencia desde que murió don Francisco. Y yo no sé, por cierto, por qué esa peleadera por esta tierra. Aunque no sé, yo me barrunto que eso no es lo que le interesa. A mí que ellos andan buscando es otra cosa. Don Olegario, y el ataúd llegó. Y los muchachos están recogiendo el campamento. ¿Qué campamento? Si esto no es ningún campamento. ¿Y qué vamos a hacer ahora, Olegario? Tranquilo, tranquilo. ¿Qué hacen ustedes aquí? Yo vine a ver cómo estaba, pero me dijeron que llegaron unos muchachos. ¿Tú vas a seguir con esa tontería del campamento, Manuelita? Pues este campamento es mío. Mi marido me dejó esta hacienda para que yo hiciera con esta hacienda lo que me dé la gana. Espérate ahí, Yeguita, espérate. Tú eres una mujer sola, tu marido murió, y una mujer sola no puede ocuparse de toda esta hacienda. ¿Por qué tú no aceptas lo que yo te propongo? Pues sola y todo me voy a defender. Y yo de ti no voy a esperar nada. ¿Pero qué pasó, primita? ¿Y esa forma de tratar a tus primitos adorados? Mira, Manuelita, o tú aceptas lo que yo te propongo, o te arruino el fulano campamento. Hola. ¿A bañar? No, mira el agua, es de la... Permiso, Rubén, Rodrigo te está llamando. ¿A mí? Sí. Es urgente. Vengo ahora, ¿me esperas? Espero. ¿Y qué tal? ¿Te ves tú? Bien, bien. Bien. ¿No te vas a bañar? No. ¿No? ¿Qué haces aquí, Raúl? A mí favorita, ¿me vas? Ya. Sí, sí, sí. No, no, no. Que me vas ya. Mira que tú no eres de este campamento. Esos son los Meléndez. Y vienen a buscar lo que es suyo. Negra que está aquí los va a ayudar. ¿Sí? Ahora es que van a pasar cosas feas en esta hacienda. Esto se va a poner bien caliente. De repente así con malla purísima. No me está hueliendo mal. Pasa algo raro. Esos muchachos que están divirtiéndose y gozando. No sé. Aquí van a pasar cosas.
Señora. Ay, disculpe, es que... Discúlpeme, por favor, es que de verdad es que no sé cómo pasó. Bueno, menos mal que era una latica, ¿no? No, perdón, es que lo que pasa es que yo no lo voy a entrar y es que estos mosquitos me tienen desesperada, ¿entiendes? Al parecer los mosquitos la pican a usted nada más. Bueno, claro, es entendible porque si yo fuera mosquito... Olvídelo, mire. Ya contrató al instructor que nos va a hacer falta porque no nos vamos a dar abasto con los muchachos. ¿Ah? El instructor. El instructor. Sí, ya lo contrató, ¿no? Es un problema que usted tiene que resolver, ya que es la señora, la dueña, la que manda. Por supuesto, claro que sí. Ya eso lo estamos resolviendo. Muchas gracias. Gracias. El caballo. Es chévere, yo mismo lo escogí. Parece que sabes mucho de caballo. Bueno, y de otras cosas también sé. Si quieres te puedo enseñar. ¿Ya que puedes enseñarme? Bueno, pues... Mira, ¿qué es lo que te pasa a ti con mi hermana? Ah, ¿ya es tu hermana? Sí, sí, es no mi hermana. No sabía. Sí, y no quiero que... Qué bueno que sean hermanos. Te felicito, ¿viste? Yo te vi haciéndole fiesta a la muchachita esa. Deja tus afriquerías, Raúl. Además... Este campamento, o como se llame, se va a acabar bien pronto. Y feo. Ahora con esos muchachos en la hacienda, las cosas son más difíciles. Ay, este asunto se está complicando, Legario. Tranquilo, Toto, tranquilo. Yo ya tengo todo cuadrado para que esa gente se vaya rapidito de la hacienda. Ay, Manuela. Mándela no sabe lo que le espera. ¿Qué pasó, Valdovina? ¿No me hiciste lo que le prometiste? Todo está listo, don Olegario. El asunto ya está marchando. El trabajito ya está montado. Y las cosas van a salir como usted quiere. ¿Estás seguro, negra? Ah, pues. Yo sé lo mío. Dentro de poco usted va a tener esa mujer metida en un bolsillo. Pues yo no sabía nada que en el campamento había una niña sordomuda. No me lo habían dicho. Me gusta el agropecuario. ¿Quién? El agropecuario, vale. Rawi, el que todo el día estuvo detrás de mí. Ay, me gustan casi todos. Rubén, Sergio. A ver, si se no está nada mal, ¿verdad? Como quiere, es la Lucy. Ah, man, estás loco. Vilma le lleva a Lucy una ventaja. Grandísima. No, que va. Oye, oye, ¿qué vas a hacer con eso? Arturo, ¿a dónde vas? Loco. Thank you.
Confía en mí, don Olegario. Usted sabe que esta negra no le va a fallar. Es mejor así. Tú sabes que nosotros pagamos bien. ¿Y ustedes qué hacen aquí? No les dije que no los quería ver. Yo te lo dije ya, Manuela. Pero tú no me hiciste caso. Ahora vas a tener que hacer lo que yo diga. Porque te tengo en mis manos, Manuelita. Contigo en este campamento. ¿Pasó algo? No, no, algo muy grande y sin cabeza. Hola, esa mujer es un extraterrestre. ¿Un extraterrestre? ¡Ay! Los últimos héroes, la miniserie, en estreno el lunes 10 de septiembre a las 6 de la tarde. Por Telemundo, tu canal siempre. ¡Ay, qué ¡Ay, Está bien, mami, pero rápido, porque el cable no me lo pierdo para ganar. Lucy, ¿sí, dime? ¿Cómo estuvo el día de ayer? No, todo estuvo muy bien. Los muchachos montaron a caballo y recorrieron todo el campamento. No dio tiempo de llegar hasta la cascada. Los muchachos deben haber amanecido hoy todos molidos. Mami, me tengo que ir. Vaya, pues. Ok, te quiero mucho. Yo me lo bendiga. Ok, adiós. Ángelo, espera un momento, voy contigo. Bueno, si no me necesita para más nada, yo también me retiro porque los muchachos deben estar en el patio ya esperando. Rodrigo. No, que quería decirle que ya contraté el nuevo instructor. ¿Ah, sí? Qué rápido, ¿no? Uh-huh. ¿Y dónde lo sacó? Porque que yo sepa, usted no ha salido del campamento. Bueno, es mío. Y se llama Crípulo Meléndez. Y ahorita mismo viene para acá. Va a trabajar ahorita. Ahorita mismo. ¿Qué es lo que te pasa aquí con ese?
Ay, ya vas a empezar, vale, no. Así que, ¿dónde iremos hoy? Bueno, yo no sé a dónde iremos hoy, pero contigo voy a donde sea. Eso no sabe lo que les espera. Pero bueno, doñita, ¿cómo que usted se trae al Crípulo Meléndez ese para acá? ¿A quién se le ocurre meter al enemigo en su propia casa? Pero es que yo no sé qué fue lo que pasó, don Clemente. Yo estaba en esa reunión hablando con ellos y de repente me entró como un dolor muy fuerte de cabeza y lo único que me acuerdo fue que yo le dije que sí. Le dijo a Olegario que sí, que estaba bien, que trajeran a Crípulo para que fuera el instructor. ¿Qué instructor de mi culpa va a ser ese inútil? Ah, pues, señor, de pulso no sabe yo quién es ese. ¿Cómo es la cosa? Usted dijo que sintió un dolor de cabeza muy fuerte y que entonces fue cuando dijo que sí. Sí. Ay, mi doña, me va a perdonar, pero usted está hedionda brujería. ¿Qué quiere decir, don Clemente? Lo que está escuchando. Ojalá no sea lo que estoy pensando, pero con el Meléndez ese metido aquí, usted buscó cuchillo para su propio pescuezo. Bueno, muchachos, la actividad de hoy va a ser muy especial. Espero que todos hayan dormido y desayunado bien porque lo van a necesitar. Lucy y yo nos vamos a encargar... ¿Y de quiénes me voy a encargar yo? Me imagino que tú debes ser el nuevo instructor. Sí, él es el nuevo instructor. Y yo se lo voy a presentar. Muchachos, él es el nuevo instructor, Crípulo. Y desde hoy va a ser el nuevo instructor del campamento. ¿Instructor de qué? Ajá, ¿instructor de qué? De todo. Yo sé hacer de todo. Sí, él conoce mucho este campo, esta hacienda. Ah, o sea que tú sabes hacer de todo. Sí, yo sé nadar, atravesar precipicios y... hasta puedo descender de un helicóptero por una cuerda. Indiana Jones en el pardillal, pues. O sea que... podemos conseguir por ahí el arca perdida, entonces. ¿Verdad que es linda? Linda, es preciosa, mi amor. ¿Pasa algo con mi hermana? Así que esta es tu hermana, Robert. ¿Podrías venir un momento a la oficina a hablar? Bueno, muchachos, ahora todos nos vamos para los kayaks, ¿ok? ¿Y el nuevo instructor sabe nadar? Por favor. Bueno, vámonos. Bien, instructor. Vamos a ver todo lo que sabe hacer. El campamento es suyo. Ella es sordomuda, pero nunca ha tenido ningún problema en los campamentos. No, lo que pasa es que a mí nadie me había informado de esto. Y yo creo que tu hermana... ¿Tu hermana necesita un trato especial? No. Mi hermana siempre ha sido tratada igual que todo el mundo. Pero si usted quiere que no esté aquí... No, de ninguna manera, Robert, no era eso. Es que el problema fue que a mí tu familia no me explicó nada. Tus padres no me lo contaron, ¿me entiendes? Como que usted le pique mucho los mosquitos, sí, ¿no? Sí, me pican, me tienen loca. Mira cómo me tienen la espalda. Sin embargo, su piel es muy bonita. Muchas gracias. Por ahora no tengo más nada que decirte. No te preocupes por tu hermana. Todo va a salir muy bien. Tu hermana va a pasar unos días bien bonitos aquí. Me encantó conocerte. A mí también. Me encantó. Robert, apúrate que vas a perder el paseo. Robert.
Que te apures, que vas a perder el paseo. Ah, sí. Disculpe. No sé, no sé. Estaba discutiendo un problema con él. Salió y regresó y se me desmayó a los pies. Vale. ¿Qué pasa? ¿Tú te desmayas con frecuencia? No. Sí. Yo estoy perfectamente bien. ¿Ya te sientes bien? Con su permiso, señora. ¡Apártate! ¿Qué me vas a hacer tú, Macagua? ¿A ti se te olvida que en los años que llevo conociéndote, que son más de 200, te dan unos cuantos revolcones? ¿Ah, sí? ¿Y a ti se te olvida la vez que te pegué la centella? Que andabas corriendo como un desesperado por todo ese monte. Parecías un cachicamo buscando cueva donde esconderte. ¡Ay, qué memorión! ¿Y tú no recuerdas, que cuando la peste negra te pegó un avistero en la espalda y saliste machetapo y allá y te zumbaste cabeza al río? ¿Ah, sí? ¿Y la vez que yo te sembré de piojo y garrapata la tumusa? ¿Que de tanto rascate y rascate quedaste calvo? ¡Ah! ¡Y el feo que te veía, negro! ¿Sí? ¿Y cuando la creciente el 38? Que te dejé a bombaota a la orilla del río que parecía una caimana inflada. ¿Ah, sí? Pero te hice una contra. Te hice una contra. ¿No te acuerdas de la contra? En vez de hablar, rebuznaba. Parecías un burro en sabana. Bueno, ya está bueno, pues. Ya está bueno. Lo que te digo es que no te sigas metiendo con la doña. Bueno. No me digas que tú quieres hacer fuerza conmigo. ¿Tú quieres hacer fuerza conmigo? Ay, mira, no te lo recomiendo, Clementa, no te lo recomiendo. Porque esta vez no va a ser ni burro ni centella. Esta vez uno de los dos va a tener que abandonar el pardillar para siempre. Bueno, pues yo pienso que la que va a tener que abandonar el pardillar para siempre vas a ser tú. ¿Ah, sí? Y deja la junta con el Egario. Déjala. Yo sé que ustedes le quieren hacer daño a la doña. Bueno, ya. Se acabó. Ahora es que vamos a ver quién de los dos puede más. Bueno. ¿Así? Yo te friego a ti, a quien a mí me dé la gana, negro. Los últimos.
juvenil Menudo en la miniserie Los Últimos Héroes. Bien hasta que yo llegue, mi amor. Mira que son pocos días. Ya yo voy a estar pronto allá. Me duele mucho que no haya podido terminar los últimos días aquí en el campamento, mi amor, pero los estudios son lo más importante y yo quiero que te vayas a estudiar. Bueno, pero no te me pongas triste. ¿Qué es eso, mi amor? Además, Chicago está muy cerca. No se me ponga triste, ¿ok? De alguna manera, el piragüismo es algo muy sencillo. Solo se necesita concentración y, sobre todo, mucha precisión en los movimientos. Este es el remo y este es el kayak. El kayak va sobre el agua y uno va dentro del kayak. Oye, ¿no se puede hacer al revés? A veces, pero todo depende. Sí, claro, a veces, todo depende. Yo no le veo la gracia, jovencitos. Bueno, lo mejor para que tengan todo más claro es la práctica. Así que, todos a sus kayaks. Recuerden, lo más importante es la precisión. No hay que hacer ¡Gracias!
lado, que no respondo por ti si me abrazas, pues me transformo en lobo por una muchacha. Déjeme pasar, la quiero alcanzar. Déjeme correr, que se me va a escapar. Decir a nadie. Está bien, no se lo voy a decir a nadie, pero dime, chico. Bueno, yo estaba en el campo esta tarde, yo... ¿Pero tú qué? ¿Qué te pasó? Bueno, seguro que no se lo voy a decir a nadie. No, dime. Yo vi algo muy extraño, pero lo vi de verdad. Era como un hombre de 3 metros de alto, sin cabeza, un descabezado con un machete en la mano que me quería atacar. Echaron a perder mi trabajo. Segurito que fue el negro ese, el del metiche Clemente. ¡Ay, negra! ¿Tú cómo que estás perdiendo los papeles? Ay, pero ese negro me las va a pagar. ¡Me las va a pagar porque yo lo friego a él, lo friego! No te angusties, mi negro, no te angusties. Mira que ahora que Manuela contrató a Toto, dije como instructor. Todo va a ser más fácil. Ay, es que me da rabia, don Olegario, me da rabia. Porque con ese trabajo los muchachos se iban a asustar bastante. Ajá. Además, ese era el mejor trabajo que yo había hecho mucho tiempo, el mejor trabajo. Bueno, ya vendrán otros sustos, negra. Tú tranquila, mi negra. Que cuando todos se vayan, se le va a caer el negocio a Manuela. Se va a quedar solita. Y ahí es que yo voy a aprovechar. Pensé que Angelo se tuviera que ir tan pronto. Bueno, sí, se tenía que ir. Angelo sabía, lo que pasa es que tenía que irse al colegio porque el colegio ya iba a comenzar. Lo que pasa es que Angelo se fue un poco triste porque parece que está como enamorado de la niñita de Marta. Mire, yo quería hablarle, pero no creo que usted esté en disposición de escucharme. Me imagino que debe estar muy triste. Pues no, no estoy triste, estoy bien, no estoy triste, estoy bien. Angelo va a estar bien y yo siento que es lo mejor para él. Dígame. Bien, Manuela, mire, me tiene bastante preocupado esas decisiones gerenciales que usted ha tomado últimamente. El Toto, ese que usted contrató como instructor. Lo que hizo fue poner la cómica hoy. Más que una ayuda, es un estorbo. La verdad es que usted debería poner esto en manos de una persona, no sé cómo le digo, más competente. Como usted, por ejemplo, ¿verdad? No necesariamente. No, Rodrigo, por favor, discúlpeme. Lo que pasa es que, mire, que yo estoy desesperada. Es que está haciendo, no lo aguanto más. Es que cuando yo vivía en los Estados Unidos y mi esposo se me murió, entonces unos amigos me dijeron que hiciera esta hacienda, un campamento, pero yo no puedo más, porque a mí no me gusta esta hacienda, porque yo no sé qué hacer, porque no sé cómo manejarme, ¿entiendes? Por eso hay que meter la pata. No, oiga, no, es una broma. Mire, no me vea como su enemigo. Véame como un amigo, confía en mí. Yo quiero ayudarte. Oye, Robert, ¿me quedan acá?
Cuéntame lo del descabezado. Me dijeron que era verde, de 3 metros de altura y que... Bueno, seguramente sin cabeza, ¿no? Búrlate, búrlate. Yo quiero ver cómo te aparezca. Además, déjame tranquilo, chico. Chico, si solo sale de 10 a 11 de la mañana. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? No, no, algo muy grande y sin cabeza. Vengo ahora que tengo que hacer algo. Vacilando. Por cierto, ¿le han vuelto a picar los mosquitos? ¿Un mosquito? No, no, la verdad es que no me han picado más. Todo se fue efectivo. ¿Qué cosa? No, no, nada, señora. No. Gaudencio, mire, ¿qué tenemos hoy de comida? Lo mismo de siempre, señora. Ay, lo mismo de siempre. Es que yo no entiendo cómo preparan siempre la misma cosa, cómo no pueden cambiar la comida. Que me encanta. Todo para ti, mi amada Manuela. Robert, ¿por qué te molestaste? Todo es tan maravilloso que siento como si estuviera en París. No es solo un sentimiento. Estamos en París. Parece un milagro. Por favor, me dices por favor, te lo felicito, que esto fue maravilloso. Bueno, pues nos vemos más tarde. Claro. ¿Sí? Ok, pues te espero. ¿Dentro de 2 horas cómo vamos? Sí. En el sitio que te dije, ¿ok? ¡Lucy! ¡Lucy! ¡Cónchale, vale! Te veo muy mal. Mira, yo estaba pensando, no sé, si tú quieres, yo te doy unos masajitos. O salimos a trotar los dos juntos, pues bueno, digo, para que te relajes, ¿no? No, gracias, Arturito. Mejor vete a descansar. Mira que esta tarde es dura. Mariana, quisiera dar un paseo conmigo. Bueno, vamos. Entonces, Toto, te la devoraste con los muchachos hoy en la laguna. Supongo que ahora le vas a enseñar algo mucho mejor, ¿no? A lo mejor. De repente le doy una sorpresa a unos cuantos. Apenas estoy comenzando. ¿Más café, Manuela? Mira, discúlpame la pregunta. ¿Ya? Pero hace mucho tiempo que enviudaste. No. Bueno, el tiempo es lo de menos, el tiempo es lo de menos. Pueden ser meses, años. Pero lo único es que eso siempre está como ahí acompañándote. ¿Y no te sientes sola?
Sí, sí me siento. Pero bueno, con el trabajo y con las cosas que estoy haciendo y con mi hijo, la verdad es que muy pocas veces me pasa por la cabeza que estoy sola. Te entiendo. De verdad que te entiendo. Y te repito que puedes contar conmigo, no solo como instructor del campamento, sino como amigo. De verdad, como amigo. ¿Lo aceptas? Entonces, Baldovina, como que el negro Clemente te está ganando la partida. No, ¿qué va, Toto? ¿Qué va? Mira, él descubrió este trabajito nada más que por pura suerte. Por pura suerte. Ay, pero es que ahora le tengo preparado un trabajo. Mira, que ni con todas las mañas y las marras.